El DPA ha iniciado un programa para estudiar el otro lado. El inframundo, lo llaman ellos. Han diseñado un condensador, una máquina capaz de abrir un portal hacia el más allá. ¿Han abierto un portal? ¿Al mundo de Aiden? Pero anoche ocurrió algo. Las entidades se colaron por la brecha y no pudimos apagar el condensador. Los que había en el edificio fueron masacrados. Los equipos de rescate no han vuelto. Luego llamaron pidiendo que les ayudases. Les dije que solo eras una niña, que era muy peligroso. Pero saben que eres la única que puede enfrentarse a lo que hay al otro lado. Adelante. Jody, si no quieres hacerlo, solo dilo y nos volvemos. Está bien. Lo haré. Es una locura, no puedes enviarla ahí dentro. ¿En qué piensas? Tú no lo entiendes. Ella es la única capaz de detener esto. ¿No te haga ya alguna información de ahí? ¿Es esa la chica? ¿Algo? Lo siento, por aquí no puede pasar, chica. Déjala ir. Oh, perdón. Vamos a hacerlo, estoy listo. Aún no. Tenemos que esperar la orden. ¿Qué es esa luz? ¿Qué chica? Es una pesadilla. Creo que no lo sé. Nada de esto tiene sentido. Poder despertar. Vale, veamos. Se lo han cargado todo. Todo va a ir bien, señor. Lo siento. Tenemos que volver. ¡Dorian, sigue dentro! Lo siento, señor. No podemos volver. Dios, ¿qué diablos ha pasado ahí? ¿Qué habrá sido eso? Es un auténtico... No nos dan toda la información. Esta tendría que estar en el hospital hace ya 10 minutos. Entrar. No hay forma de contener esto. El condensador está en el sótano inferior. Tienes que ir a la sala de control. No me han dicho nada más. Jody... Las entidades que han salido por la brecha no son como Aiden. Vienen de lo más profundo del otro lado. No sabemos casi nada de ellas. He estado viviendo con una entidad de la que no sé nada desde el día en que nací. Lo entiendo. Tranquilo. No pienso palmarla hoy. No sé tú, Aiden. Pero yo tengo miedo. Está parado. A ver qué puedes hacer, Aiden.
¡Vamos! Lo sé. También puedo sentirlo. Están aquí. No te separes, ¿vale? Thank you.
de conductos de ventilación. Si pudiera alcanzarlos. Eso no sirve para nada, Aiden. Genial. Vámonos. ¡Que lo consiga! ¡Cálmese! ¡Están aquí!
Ugh!
No, no, por favor, vete, por favor, vete, Dios, no, por favor. Tranquilo, me llamo Jody, trabajo con el profesor Dawkins. Las entidades invadieron el laboratorio. Criaturas oscuras, pude esconderme, pero aún están aquí, sé que están aquí. Intente llegar al ascensor. Ahora ya funciona, seguro que puedes salir. ¿Tú no vienes? Pero esas cosas van a matarte. No estoy sola. Todos morimos solos. ¡Muere, pequeña zorra! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Déjanos salir, por Dios! ¡Las entidades son intangibles! ¡Esto no las detendrá! Lo siento, demasiado arriesgado. Quédate cerca, ¿vale? Ugh!
Estamos cerca. Puedo notar los ecos del otro lado. Vayamos despacio. Tal vez podamos colarnos.
Ya está. ¡Está pasando algo! ¡El nivel de energía del condensador sigue aumentando! ¡Hay que desconectarlo! ¡Ya! ¡No puedo! ¡No puedo! Una oportunidad. Intentaré llegar al terminal. Echo a correr y tú me proteges de las entidades, ¿vale? Thank you.
¿Aiden? ¿Aiden, estás ahí? Perdido. Jody. Oh, no debí pedirte que entraras. Ha sido culpa mía. Todo ha sido por mi culpa. Tenía tanto miedo de perderte. No dejes que lo vuelvan a hacer. Si consiguen abrir un portal, no quedará nada.